al estudio a las 2 de la tarde. O sea, a las 2 de la tarde van a hacer el estudio. Esperemos en Dios que no sea nada grave y que pueda estar pronto con el equipo para poder entrenar. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Duñas? No sé, la verdad que fue una. No me acuerdo ni de que haya sido como una jugada así de choque o no me acuerdo. Yo siento que no me sentí. Puso algo duro y ya fue que me pidió ya seguir corriendo. Fue cuando ya decidí tirarme al suelo y ya fue a hacer unas pruebas para ver si podía. Y ya el tiro no me dejó el dolor. Para el domingo no podrías estar entonces, ¿no? No, incluso no tuve entrenamiento yo tampoco. Esperar los resultados. Que no sea nada grave, que la próxima semana pueda ser entrenando para que esperar por los resultados. Y estamos ahí en la mañana, son 6 jugadores fundamentales para el equipo. Pero pues sabemos que también es parte del fútbol, sabemos que la alta competencia que lleva eso, y no nadie se quiere lesionar. Lo más fuerte de los del torneo es el fondo de Julián. Uno como jugador está esperando la oportunidad, y ahora que cuando se te presenta y pasa ese tipo de cosas, sí pega y le pega a todo el plantel, pero claro, es parte de él, y es un equipo muy fuerte, es un equipo tanto mentalmente como físicamente. Sabemos también que hay más jugadores que están esperando su oportunidad, y ahora que se te presenta y dice que no les van a hacer combinaciones. Bueno, el Chivas es un equipo muy dinámico, un equipo que también tiene sed de revancha porque el torneo pasado no calificaron, pero hemos visto en los juegos amistosos internacionales, incluso en este último con el Atlético, que digo, lo han dicho que van a salir con todo, que es una bonita oportunidad de jugar contra el actual campeón para poder. Sabemos que es un partido complicado, pero sabemos que se puede sacar los 2 puntos. Y respecto al orden de Andrés, podemos decirles que realmente nada más un gol, para meter los 2 goles que nos dejaron todo. Incluso 3 puntos que decíamos en la regla desde un inicio, porque normalmente para todos nos costaba arrancar muy bien. Y sabemos que también cada arriba te da una oportunidad en las finales para recibir un partido fuerte, por eso es que el primer no estamos jugando con todo cada partido. Bueno, triste por la lesión, no sé si va a ser ya se tuvo la lesión de la rodilla, pero en la pretemporada también otra rodilla se inflamó un poquito el tendón, que se mal, pero también motivado, porque como tú dices, después de tanto tiempo no es fácil jugar en este equipo, es un equipo que, como decía, en sus últimos 10 años, he estado compitiendo, gracias a Dios he estado ganando títulos.